Molt bon dia a tothom. Com estem avui? Quants de vosaltres heu vingut per adorar el creador de l'univers? Quants heu vingut per quants heu vingut per compartir amb totes aquestes persones meravelloses que en algun moment no heu conegut, però que ara sabeu que formen part de la vostra família i que són germans i germanes? Doncs avui és un moment molt especial perquè podem reunir-nos tots junts, perquè podem fer allò que ens encanta fer, que és concentrar-nos en Déu, donar-li la benvinguda a les nostres vides. Donem la benvinguda també a tots aquells i aquelles que ens veieu des de casa, que esteu amb nosaltres d'acord, tot i que no pugueu estar físicament. I si us sembla, us convido a aixecar-vos a tots per un moment de celebració. Ara cantarem tots junts unes cançons. Per qui no coneixi la lletra d'aquestes cançons, les veureu aparèixer aquí a la pantalla. I si us sembla, tancarem els ulls un momentet per convidar-lo amb ell, que és el nostre convidat especial de cada diumenge. Senyor, volem donar-te les gràcies perquè si estem aquí avui és per tu, és perquè tu ens has vingut a trobar, perquè tu ens has donat el privilegi de poder experimentar-te, de poder conèixer-te, perquè tu t'has apropat a nosaltres i volem donar-te la benvinguda avui. Volem obrir els nostres cors a tu perquè tu facis el que tu vulguis en nosaltres, perquè sabem que tu ens estimes i sabem que tu ets present. Vine, Esperit Sant, a tocar els nostres cors, a transformar el que necessita ser transformat en nosaltres. Sabem que no estem mai en millors mans que en les teves. Sigues molt benvingut aquí. Amén. Doncs us deixo amb el grup de lloança i us animo a cantar de tot el vostre cor. Oír que no sois, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí moviéndose cuando alabamos el bebé. Pasos del Salvador, Él está ahora aquí moviéndose cuando adoramos el bebé. Él
estás conmigo, tú no cambias y por eso cantaré. Jesús, tú eres la luz, diste vida en la cruz. Jesús, proclamaré mi Salvador, te encontré. Vamos, pase lo que pase. La salvación en ti. Gracias, Señor. Amor, tot el teu amor va encara.
ens criden més i més endins, així que aniré més endins en el teu amor, en el teu amor. I els que eren cecs ara veuen, la passió per tu augmenta, canta ben fort i beneeixo, estén les mans d'un gran victòria. M'estàs cridant més i més endins, m'estàs cridant més i més endins, així que aniré més endins en el teu amor. Set. Això és el que ens diu ell. Si bevem de la seva aigua, mai tindrem set. Gloria es
diran la pau inexplicable. Gràcia que esmena el meu error inesgotable amor. Canta amb les teves paraules. Allò que Jesús és per tu
li pots cantar, no cal que sigui una lletra establerta aquí o on sigui. Canta-li el que tu sents, el que és ell per tu. I tens aquesta estona, uns segons per poder-te expressar, adorant-lo a la teva manera. Invitaros a que sintáis la libertad de disfrutar de Dios y disfrutar el Espíritu Santo de Él. Él está aquí y justamente si os giráis la cabeza y miráis un poquito alrededor, tenemos puesto una exposición que nuestros hermanos y hermanas del grupo de arte en experiencias con el Espíritu han diseñado, han puesto, han sentido de expresar. Y queremos que también esa creatividad, eso que Dios Espíritu Santo pone en vosotros, que también seáis libres de expresaros. Estamos aquí en libertad, no, esto no es, aquí no estamos para cumplir ciertas normas, para levántate, siéntate, ponte, somos libres. Y en amor a tu hermano y a tu hermana que está a tu izquierda, a tu derecha, siente la libertad de experimentar a Dios, de poder sentir su amor, de poder sentir su gracia, de recibir palabras. Si tienes una palabra para alguien en amor, compártesela. No dejes pasar la oportunidad
de compartir y colaborar con el Espíritu Santo. Está deseando, es algo increíble, de verdad. Familia, disfrutemos de este tiempo. Y os invito de que no os sintáis incómodos, de que la mayor, de la forma que mejor queráis, de la mejor que sintáis, que podáis disfrutar de esto. Es lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos no es ni estas luces, ni este escenario, ni este local, ni las sillas. Lo mejor que tenemos es la presencia de nuestro Dios en nosotros. La mejor que tenemos es a nuestro Maestro, a nuestro Rey paseando por aquí, porque Él lo prometió. Donde estamos dos o tres en su nombre, viene el Maestro, viene el Rey, se pasea, se sienta, nos habla. Disfrutemos de nuestro Maestro, de nuestro Rey. Disfrutemos del Espíritu Santo. Disfrutemos. Os invito a que podamos enfocarnos y disfrutar de Jesús ahora en esta mañana. Disfrutemos con nuestra familia, disfrutemos juntos. Un poco en la línea en la que estaba diciendo él, también me venía a la cabeza cuando dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y sobre todo me venía la primera parte: venid a mí, venid a mí. Entonces tenemos una canción más, no desaprovechemos la oportunidad, vamos hacia Él, ¿sí? Es mi luz, Cristo te ama.
resucitó. Resucitó y es Señor. Cuánto amor en morir por nosotros, cuánto amor en dar su vida por nosotros. Pero es que encima resucitó y nos ha preparado su morada eterna ahí, Señor. Wow. Cuánto amor y cuánto poder nuestro Señor, de nuestro Señor. Señor, te damos las gracias porque tú nos regalas tu presencia, porque tú te vuelves disponible, te haces cercano. Tú nos das tu oído, tú nos miras y nos ves. Siendo tú el ser supremo, el que tiene todo el que merece ser adorado. Sin embargo, tú te giras hacia nosotros y nos miras y nos ves, Señor. Gracias, gracias por tu presencia. Amén. Podéis sentaros. Muy bien, antes de continuar, vamos a invitar a todos los más pequeños de la casa, los niños desde P3 hasta sexto de primaria, pueden salir ahora con Silvia por allí y su equipo de ayudantes. Y los demás podéis aprovechar este momento para saludaros. Intentad saludar a alguien al que no conozcáis, a ver si veis a alguien que no conocéis y os podéis presentar. Muy bien, muy bien. Habéis aprovechado el tiempo. Fantástico. Pues vamos a continuar nuestra reunión con un momento muy especial y siempre decimos que forma parte del tiempo de adoración, porque es un momento en el que adoramos a Jesús de forma práctica. ¿Sabéis? Nuestro Dios es un Dios que nos da todo, es un Dios que nos ama, es un Dios que se hace real y también es un Dios que pide todo. Es un Dios que no se contenta con nuestras obras, no se contenta con las obras de nuestro tiempo. Bueno, va, ahora me sobran 5 minutillos, voy a orar por esta persona o voy a ayudar a poner las sillas en la reunión, ¿no? No, Él pide que dediquemos parte de nuestro tiempo a Él, a servir en su reino. Y Él tampoco se contenta con las obras de nuestra semana. Uno de los 10 mandamientos es guardar el día de reposo. Y Él dijo, ¿verdad?, que nos regalaba 7 días a la semana, pero que el último día era para dedicárselo a Él. Y sí que es verdad que nos damos cuenta... Hay investigadores, ¿eh? Hay muchos estudios que demuestran que los seres humanos necesitamos descanso. Entonces, Él nos regala descanso, pero a la vez también nos pide que consagremos ese día a Él, ¿eh? No es, venga, le damos nuestras obras, no. Ese día es un día especial para dedicar a Él. Y de la misma manera, Él también pide nuestros recursos. Y no nos pide lo que llevo, los 4 monedillas que me quedan en el bolsillo. No, Él nos pide de pensar de antemano en qué parte del dinero que hemos ganado, con dificultad, ¿verdad? ¿Qué parte vamos a dedicarle a Él? ¿Qué parte vamos a darle a Él? No porque nos sobra,
sino porque reconocemos quién es Él. Reconocemos que Él merece mi tiempo, merece una parte de mi semana, merece mi atención y también merece parte de mis recursos. Y de esta manera, cuando yo doy todas estas cosas, en realidad te estoy diciendo, sí, yo me someto a ti, yo reconozco tu autoridad, yo reconozco quién eres tú y te voy a dar todas estas partes de mi vida. Y ahora es este momento en el que nosotros podemos pensar de esta manera y decir, Señor, voy a darte parte de lo que tú me has dado y dedicarlo a ti. Entonces, si tú eres un seguidor de Jesús y si tú consideras que quieres hacer esto esta mañana, pues te invitamos. Ahora van a pasar unos voluntarios con unos datáfonos y también hay uno más privado a ese lado de la sala, si alguien prefiere. Y obviamente podemos dar durante la semana mediante transferencia, muchas veces yo lo hago de esta manera. Pero es importante recordar de no darle las sobras, sino de darle parte de lo que tenemos, ¿verdad? Pues, si os parece, voy a orar un momentito por esto. Señor, te damos gracias porque tú no nos has dado las sobras. Tú nos has dado lo mejor, nos has dado un planeta precioso, nos has dado una familia, nos has dado amigos, nos has dado salud, nos has dado muchas cosas que disfrutar y además nos has dado a ti. Tú mismo te has dado, tú mismo has dado tu vida por cada uno de nosotros y te estamos tan agradecidos, Señor. Y te pido que tú bendigas todo lo que se recoja hoy y que pueda servir para hacer avanzar tu reino en esta ciudad, Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a dar 4 anuncios hoy y a ver, vale. En primer lugar, mañana lunes, día 11, tenemos el concierto Compassion. No sé cuántos de vosotros conocéis a Quique Pavón y Evan Kraft, pero van a estar en concierto mañana, así que si queréis sacar entradas todavía podéis hacerlo a través de la página web. ¿Vale? Si ponéis en Google Compassion, concierto Compassion Barcelona 2022, os saldrá toda la información. Creo que aquí la tenéis también. En segundo lugar, como han dicho durante el tiempo de alabanza, giraros un momentito y mirad si veis algo diferente. Para los que venís a menudo, lo siento los que estáis en casa que no podéis verlo, pero adoramos sin hacer ruido. Y sentados a la mesa, como si estuviéramos tomando té. Esta es nuestra forma de tener comunión. Para ofrecer tu casa en cualquier aldea, tienes que estar muy seguro de tu fe. Ya que tan pronto como abres tu casa, la gente puede comenzar a acudir y la persecución comienza de inmediato. Envié a mi hija a una escuela de la localidad y ella empezó a compartir el Evangelio con sus compañeras de clase. Entonces sus compañeras de clase, que son musulmanas, dijeron, «No sigas con eso, no nos interesa, no queremos escuchar». Pero mi hija siguió compartiendo. Entonces, en pleno invierno, la sacaron a rastras a la calle. La golpearon, la tiraron en la nieve y la patearon violentamente. Después de eso le advirtieron, si sigues con esto, te quemaremos la cara con ácido. En nuestra casa rompen continuamente las ventanas, al menos todavía no le han prendido fuego, pero siempre sufrimos el vandalismo. Se trata de una persecución constante y sistemática. Puertas Abiertas empezó a ayudarnos hace 13 años. Me ayudaron con los pagos para el tratamiento contra la diabetes, ya que entonces yo no podía afrontarlo. Ellos también ayudan mucho a nuestra iglesia. Sí, podemos sentirlo. Por eso para mí son mucho más que gente corriente. Son una respuesta del Señor. Al menos sabemos que no estamos solos.
Por ejemplo, si pedimos oración por alguna necesidad, sabemos que esta petición llegará a todo el mundo a través de puertas abiertas. Esto te hace entender que eres parte de una gran familia en Cristo y que en el momento más difícil, ellos vendrán a ayudarte. Esto nos alienta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carra, soy uno de los representantes de Puertas Abiertas España. Los cristianos clandestinos en Asia Central pagan un precio muy alto por su fe, pero tú puedes ayudarles. ¿Sabes que con tan solo 91 euros podemos hacer llegar ayuda a una familia cristiana que vive aislada? Puedes hacer tu donativo mediante la hucha que os hemos enviado o también a través de Bizum, buscando a Puertas Abiertas en la sección de donativos a ONGs o con el código 33559. Tu donativo les hará saber que no están solos. Wow, es impresionante, ¿no? Pensar que una libertad tan básica que disfrutamos nosotros, que es poder reunirnos, poder hablar de nuestra fe en otros países, pues es... no la tienen, ¿verdad? Pues si queréis participar y ayudar con donativos, lo hacéis mediante Bizum si queréis, y si no, que sepáis que durante todo el mes de julio tendremos la hucha aquí en la mesa de información, y si queréis podéis donar para esto. Y el último anuncio es que este sábado, el sábado 30 de julio a las 5 de la tarde, tendremos nuestra siguiente edición del Cineforum aquí en la iglesia. Entonces, como sabéis, ese día podéis venir, podéis ver la película con nosotros, está abierto al barrio, podéis traer amigos, gente que conocéis, y también es un momento muy especial. Y ya sin más, voy a invitar a José Luis, que va a compartir con nosotros hoy. Muy bien, voy a orar por ti un momentito. Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias porque tú nos hablas y porque tú tienes un mensaje para nosotros esta mañana. Te pido que José Luis pueda transmitir todo lo que ha recibido de parte tuya. Y que tú nos hables a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos. El otro día leí un artículo de periódico en el que el autor del artículo relataba que hace un par de años, a finales del 2020, la Fundación BBVA había presentado los resultados de un estudio en el que analizaba la valoración de la religión y el papel que ésta juega en la sociedad en general, en la sociedad española y en cuatro sociedades más. En este estudio europeo de valores se examinaron un amplio conjunto precisamente de valores y de actitudes de las poblaciones de los cinco países europeos con mayor población: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Y se realizaron 1.500 encuestas en cada país. Y eso le permitió a la Fundación extraer información sobre diversos aspectos que afectan a la ciudadanía, tanto en los ámbitos públicos, ¿no?, y todo el tema de política y tal, pero también y específicamente en el ámbito privado, en temas de ética, religión, formas actuales de maternidad, paternidad o formas de convivencia. Y algunos elementos interesantes que se desprenden de este estudio es que, curiosamente, el 60% de los encuestados en España afirma creer en la existencia de un Dios o de un ser superior.
en un ser creador del universo. Somos, en España, solamente por detrás de Italia, el país con supuestamente más creyentes entre los encuestados. Cabe destacar también que, quitando alguna pregunta concreta, en la encuesta no se referían a catolicismo o a cristianismo, sino a cualquier tipo de religión. Así que entiendo que también había personas musulmanas o de otra religión entre los encuestados. Pero dentro de lo que cada uno considere como religiosidad, probablemente, quizá estaréis de acuerdo conmigo, en que hay ciertas prácticas que esperamos de alguien que se considere religioso que vienen rápidamente a nuestra mente, como ser parte de una comunidad o, por ejemplo, rezar, lo que nosotros llamamos orar, ¿no? Por eso me llamó muchísimo la atención que cuando llegó en la encuesta el momento determinado de descubrir cuánto rezaban u oraban los encuestados que se confesaban creyentes, 6 de cada 10 admitía que nunca o casi nunca. 2 de cada 10 lo hacían esporádicamente. Y solo los 2 restantes de esos de cada 10 encuestados decían que intentaban realizarlo regularmente. Y el estudio en España concluía que el perfil de la persona que rezaba o que oraba regularmente era el de, atención, una mujer de más de 65 años que terminó sus estudios de forma temprana y con una clara tendencia política hacia los partidos de derechas. Es como si este estudio nos quisiera revelar que nuestra sociedad piensa que aquellos que rezan son personas mayores, sin mucha formación, que no tienen a nada más que aferrarse. Y me parecía bastante asombroso que mucha gente se considere creyente, pero que los números caigan en picado cuando se trata de comunicarse con el Dios en el que creen. Y sabéis una cosa, que me atrevería a decir que esto no pasa solo en las iglesias católicas, sino que en nuestro círculo de creyentes protestantes y evangélicos podríamos certificar los datos de este estudio de la Fundación BBVA. Puede que, si nos atreviésemos a ser completamente honestos y vulnerables, 6 de cada 10 personas creyentes dirían, o diríamos, que tienen una conexión muy débil o casi inexistente con Dios. Y otros 2 de cada 10 dirían que se comunican con Dios esporádicamente, de vez en cuando. Y sin embargo, estoy seguro que todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo en casa deseamos y anhelamos conectar de forma más profunda y real con Dios. Todo deseo de la humanidad de conectar con la divinidad siempre acaba expresándose por medio de la oración. Philip Yancey dice en uno de sus libros que hasta los ateos encuentran maneras de orar. Él comenta que en los tiempos de la antigua URSS, los líderes del Partido Comunista recomendaban crear una esquina roja en los edificios públicos, colocando el retrato de Lenin o de Stalin y sustituyendo la cruz que antiguamente habían puesto los cristianos en los edificios públicos. De hecho, él comenta en ese libro que hasta el periódico oficial del Estado soviético, que se llamaba el famoso Pravda, publicó este anuncio para sus lectores en el año 1950. Y cito textualmente lo que dice Philip Yancey: si enfrentas dificultades en tu trabajo o de repente dudas de tus capacidades, piensa en Stalin y hallarás la confianza que necesitas. Si te sientes cansado cuando no deberías estarlo, piensa en Stalin y tu trabajo irá bien. Si necesitas tomar una decisión correcta, piensa en Stalin y hallarás la guía para continuar. Así que hasta los ateos de la antigua Unión Soviética recurrieron a la oración y la contemplación, aunque fueran Stalin. Aunque dudo que Stalin pueda ser ni siquiera considerado como un santo. Y pensando en todo esto, reflexionaba que Jesús nos dio unas claves en los evangelios para conectar con Dios, para comunicarnos con Él y para disfrutar de una relación mejor. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo,
y si no, lo podéis leer aquí conmigo. Vamos a leer en el capítulo 6 de Mateo, a partir del verso 5. Vamos a leer solo un trocito, el verso 5, y luego saltaremos del 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Cuando oréis, orad así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Cuando leemos estas palabras del Evangelio de Mateo, lo primero que me llama la atención es la primera frase del verso 5. Cuando oréis. Jesús no dice, si oráis, o si os da por orar un día de estos que no sabéis qué hacer, sino dice, cuando oréis. Esta manera de empezar a mí me sugiere que Jesús espera que sea una práctica normativa, un elemento recurrente y consistente en la vida de cada uno de sus discípulos. De hecho, sabemos que era una práctica recurrente en su vida. En un pasaje similar a este, algunos eruditos dicen que es un pasaje paralelo, que se refiere a la misma historia, otros dicen que era otro momento, pero bueno, es una historia similar que se refleja en el otro evangelio, en el de Lucas. En el capítulo 11 se nos dice, nada más empezar, un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús vuelve a repetir, con algunos cambios, este mismo modelo de oración que acabamos de leer en Mateo. Así que los evangelios están plagados de referencias a la práctica habitual de Jesús de retirarse para orar y conectar con Dios. Era un hábito de vital importancia para Jesús. Hay alrededor de 50 fragmentos, de 50 versos en los evangelios donde se nos menciona cómo orar formaba parte indisoluble del estilo de vida de Jesús. Oraba en toda situación, incluido en los momentos más importantes y decisivos de su misión, antes de su bautismo, a la hora de elegir a sus discípulos, antes de enseñar y realizar milagros a todas las multitudes ansiosas que se acercaban a él. Lo hizo en la pasión, en la cena de Pascua y lo hizo incluso en la cruz. Y sus discípulos, como este que vemos en Lucas, dice, después de verle orar, se acercó y le dijo, enséñame a orar. Sus discípulos pudieron sentir que la oración era una fuerza real en la vida de Jesús. Escucharle a él orar les animó a querer experimentarlo también. Pero cuando revisamos todos estos versículos de la práctica de oración de Jesús, constatamos que suponía un hábito, que suponía una disciplina para la que Jesús hacía espacio de forma intencional. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que produce este divorcio, esta brecha entre nuestra fe y la práctica de la oración? Los sociólogos nos dicen, por ejemplo, que esta brecha es producida por los avances humanos en los campos de la ciencia y la tecnología. Antes, un niño se enfermaba y sus padres no tenían más remedio que clamar a Dios para que lo curara. Ahora consultamos en internet los síntomas y si nos quedamos preocupados, pues llamamos por teléfono al médico o lo llevamos de urgencia. Antes los agricultores alzaban los ojos al cielo y suplicaban a Dios que terminase con la sequía. Ahora se estudian los fenómenos meteorológicos, se hacen previsiones, construimos grandes obras de ingeniería que permiten la irrigación. Y en el peor de los casos, pues contratamos seguros en caso de malas cosechas. Es evidente que el escepticismo del mundo moderno, más interesado en los avances científicos y en la razón, como si la teología y la filosofía no tuvieran un sólido componente de pensamiento racional. Pero bueno, es evidente que todo esto contribuye al menosprecio de la oración. Otra barrera puede ser la prosperidad. Las personas creyentes como tú y como yo, de países ricos o desarrollados,
Tenemos tendencia a apoyarnos más en nuestros propios talentos y recursos, en nuestras pólizas de seguros, en nuestros planes de jubilación, en nuestra propia inteligencia, que en Dios para solventar nuestros problemas. Y finalmente, algunos autores cristianos argumentan que es que siempre vamos con la lengua fuera, que vamos siempre acelerados. La enorme presión en el uso del tiempo a la que estamos sometidos, sobre todo en las grandes ciudades como Barcelona y en el área metropolitana, disminuye de forma creciente el espacio de calma y quietud que la oración parece necesitar para desarrollarse. Y yo no sé si te pasa como a mí, pero a veces experimentamos la constante sensación de no tener suficiente. No tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente descanso, no tengo suficiente ocio, no tengo suficiente tiempo para hacer deporte y mantenerme bien físicamente, y siempre estamos corriendo de un lado para otro. Vivimos en una cultura donde cada vez tenemos menos tiempo para conversar, mucho menos para la contemplación. Así que, ¿dónde cabe Dios en una vida cuya agenda ya parece estar colapsada? Déjame hacerte una pregunta. ¿Sientes que tu vida es un constante ajetreo? ¿Sientes que tus obligaciones laborales, sociales, familiares, incluso tus obligaciones eclesiales en la iglesia, se levantan como un obstáculo que te quita espacio y tiempo para conectar con Dios? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no te arriesgas esta temporada veraniega de vacaciones, donde supuestamente, técnicamente, bajamos un poquito las marchas, donde supuestamente reducimos el ritmo frenético de nuestro estilo de vida? ¿Por qué no aprovechar, en vez de estar pensando en cuántas fotos voy a hacer para colgar en Instagram y que todo el mundo vea el sitio tan espectacular donde estoy? ¿Por qué no diseñar un poquito de tiempo intencional con Dios? ¿Por qué no practicar el Salmo un par de veces al día, como nos enseñó Cristina hace unas semanas? ¿Por qué no meditar unos minutos diarios en Dios, usando quizá esta oración modelo, el Padre Nuestro? Hazlo lentamente, reflexionando en cada frase, invitando a Dios a hablarte a través de cada una de ellas. Y te aseguro que irás añadiendo cada día aplicaciones que estás experimentando con Él. Si era una práctica vital para Jesús, sé que suena a perogrullada y que lo habremos escuchado, incluso dicho, millones de veces en la iglesia, pero debería convertirse en una práctica vital para nosotros. Así que primero Jesús nos ha dejado bien claro, solo con esta frase, cuando oréis, nos ha dejado bien claro que el tiempo que Él dedicaba a la oración era tan importante como el tiempo que Él dedicaba a atender a las personas, lo que en nuestros círculos evangélicos llamamos el ministerio. Para Jesús era tan importante lo uno como lo otro, porque le permitía obtener energía y dirección al conectar con Dios. Y una vez que Jesús nos ha dejado bien claro con estas dos palabras, cuando oréis, que es necesario, que no es una asignatura optativa, que es algo que forma parte indisociable de nuestra relación con Él, entonces nos abre la puerta a cómo entablar la comunicación con Dios. Y su intención, lo primero que hace, la primera de sus intenciones, es hacernos entender a Dios y que le hablemos, que nos expresemos con Él como Padre nuestro que estás en los cielos. Los eruditos están todos de acuerdo, la inmensa mayoría de los eruditos están de acuerdo que el término Padre para referirse a Dios no era una forma apropiada usada por los judíos del siglo I. Los judíos entendían a Dios como Padre de la nación, pero ninguno de ellos se refería a Dios como su Padre personal. En determinados momentos Jesús llegó a referirse a Dios en oración como Abba,
esa palabra aramea que significa en términos coloquiales papá o papaíto. Y dirigirse a Dios de esta manera era una ruptura con la tradición. Y si me apuras, hasta era escandaloso para la mentalidad de la época. Eruditos como Joachim Jeremias, el gran erudito alemán del Nuevo Testamento, argumentan que no hay registros de ningún judío dirigiéndose a Dios directa e individualmente como padre hasta bien entrado el siglo X después de Cristo, en un documento que aparece en Italia. La única notable excepción es Jesucristo en los evangelios. El uso que Jesús hace del término padre en la oración personal es un uso extraordinario. Es como si Jesús nos dijera que no hay que tener ningún reparo en acercarse a Dios. Es nuestro Padre. Tenemos derecho a una relación de cercanía y a una conexión segura. Es más, cuando nos dirigimos así a Dios, implica que esa relación que tenemos nos revela de alguna manera no solo el corazón paternal de Dios, sino que nos muestra a nosotros, nos hace ver a nosotros que somos verdaderamente conscientes de nuestra identidad como hijos de Dios, que somos parte de su familia. ¿Qué diferencia con la idea de un Dios distante, lejano, un relojero cósmico que mantiene el mundo en funcionamiento pero que no está interesado para nada en nosotros? Y lamentablemente, esa idea de un Dios frío, remoto, demasiado ocupado en los asuntos trascendentales del universo, pero no en los seres humanos, sigue plagando la mentalidad de las personas ahí fuera. Y sabes, no es algo que ocurra solo en el presente. Ha sido una constante del pensamiento humano. Ya en el siglo III, antes de Cristo, Aristóteles expresaba que el Dios de su metafísica no puede desear ningún tipo de conexión con el ser humano. Estaba leyendo este libro, acabé recientemente de leer este libro, Giovanni Reale, Introducción a Aristóteles. Dejadme que os lea lo que piensa Aristóteles sobre Dios. Dios piensa en sí mismo y se contempla a sí mismo, pero piensa también en el mundo y en los hombres que están en él. No cabe duda de que Dios posee el conocimiento de lo que es el mundo y de cuáles son los principios universales del mismo. Sin embargo, es cierto que los individuos, en cuanto tales, o sea, con sus limitaciones, deficiencia y pobreza, no son del interés de Dios. Este conocimiento de lo imperfecto representa a los ojos de Aristóteles una diminutio de Dios. Así pues, los individuos empíricos, según Aristóteles, son indignos del pensamiento divino, precisamente por el carácter empírico y particular de los mismos. El Dios aristotélico no ama. Los individuos como tales no son objeto del amor divino. Para Aristóteles, Dios no se vuelve hacia los hombres y menos todavía hacia el hombre individual. Y este pensamiento sigue estando presente ahí fuera. ¿Cuántos agnósticos hay? Si Dios existe, yo no le importo. Tristemente, mucha gente, incluida en la Iglesia, sigue pensando en Dios únicamente con la faceta de creador, la idea de un ser cósmico, inconmensurable, eternamente disgustado por el pecado al que hay que apaciguar. Y por eso, a duras penas, logramos experimentar su dimensión paternal. Por ello podemos experimentar serias dificultades para acercarnos a un Padre tierno y amoroso que está con los brazos abiertos, dispuestos a pasar tiempo con nosotros. Y pensaba que puede suceder que haya aquí personas que tengan serias dificultades para relacionarse con Dios como Padre. Especialmente si tu Padre terrenal no ha sido un Padre amable, tierno, protector y cariñoso, o si ha sido un Padre ausente, distante, problemático o incluso violento y abusador. Tristemente, nuestra mente funciona así y hace este tipo de conexiones o vinculaciones entre nuestros padres terrenales y Dios como Padre celestial. Por eso es importante que nos recordemos a nosotros mismos que el Padre celestial al que Jesús nos está diciendo que nos acerquemos
es un padre verdaderamente bueno, generoso, tierno, amoroso. Jesús nos dice que empecemos nuestra oración diciendo verbalmente: Padre nuestro, mi Padre. Y es como si Jesús quisiera que experimentásemos la oración como el proceso de comunicación directa y real con un Padre que nos ama y ante el cual podemos venir confiadamente y disfrutar de una relación cercana e íntima. Jesús definió las características extraordinarias de Dios como Padre en muchas ocasiones, pero hay una que es espectacular, que es la de la parábola del hijo pródigo. Allí nos muestra a Dios como un padre deseoso de abrazar a su hijo que corre a su encuentro cuando lo ve llegar y lo cubre de besos y abrazos a pesar de los líos en los que su hijo ha estado metido. Ese es nuestro Padre, deseoso de conectar con nosotros cuando vamos a Él en oración. Así que déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Puedes decirle a Dios, mi Padre? ¿Padre mío? Padre nuestro. Cuando piensas en Dios, ¿lo ves como una figura distante o indiferente? ¿O más bien como ese padre amoroso que se preocupa profundamente por lo que te sucede? ¿Con qué asiduidad te diriges verbalmente a Él y lo sientes o lo percibes como tu Padre que te ama a pesar de tus metidas de pata? ¿Cuántos de nosotros de verdad anhelamos experimentar la sensación de dirigirnos a la faceta tierna, paternal y bondadosa de Dios que nos envuelve como a hijos y nos proporciona paz, gozo y la sensación de estar en casa? Dios quiere que todos experimentemos esa parte de Él y al final hablaré un poquito más de cómo nos ayuda a disfrutarlo. Pero déjame seguir avanzando. Después de hacernos conscientes de la maravillosa y extraordinaria relación de padre e hijo que tenemos con Dios, es como si Jesús, en estas palabras que hemos leído, pusiese de relieve en las siguientes frases de la oración que nuestro Padre Celestial no solo es nuestro Padre, sino que además es Señor de un reino. Y que su voluntad y propósito son capitales no solo para nuestra vida individual, sino para el bien de toda la tierra. Es curioso porque, acto seguido de habernos mostrado el amor tierno de Dios y su relación con nosotros, nos recuerda que más allá de nuestras necesidades personales, Dios tiene un plan que abarca la creación entera. Cuando Jesús dice, cuando oréis, decid, venga a nosotros tu reino y que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo, nos está expresando de alguna forma qué es y cómo funciona la irrupción del reino de Dios en nuestra realidad. La voluntad de Dios se lleva a cabo de forma perfecta en el cielo. Y Jesús nos enseña que de alguna manera tenemos que alinearnos con el deseo de que dicha voluntad se materialice también en nuestra realidad. Oscar Kuhlmann, el famoso teólogo protestante suizo del siglo XX, expresó las siguientes palabras que han sido muy usadas en la Viña. Él tiene un libro llamado Cristo y el tiempo. Y él dijo lo siguiente: el reino de Dios es donde se pone en práctica el reinado de Dios como rey, como soberano, o sea, donde se lleva a cabo la voluntad de Dios. El plan de Dios, a través de la obra del ministerio, muerte y resurrección de Jesús, es que la completa sanidad, la absoluta justicia y el amor gobiernen por la eternidad toda la existencia. Por medio de la vida y el ministerio de Jesús, por medio de la muerte expiatoria en la cruz, por medio de su resurrección, el mundo futuro de Dios y todo su sistema de valores irrumpió en nuestra experiencia humana. Gracias a Jesús y posteriormente al derramamiento del Espíritu Santo ocurrido en Pentecostés, la humanidad podemos experimentar en el presente la presencia del futuro que Dios establecerá. Es lo que en la Viña llamamos, con este palabra tan complejo teológico, la escatología inaugurada en acción.
Así que en la actualidad, cada milagro, cada acto de justicia, cada acto de compasión apuntan hacia el futuro, hacia el día glorioso cuando Jesús volverá a la tierra y Dios restablecerá su orden perfecto en el cosmos. Y Jesús nos introduce sutilmente en la oración con esta idea de que al ser parte de la familia de Dios, al ser sus hijos, al poder decirle en primer lugar, Padre mío, al ser consciente de que yo soy parte de su familia, automáticamente también he sido comisionado y empoderado para llevar a cabo las obras del reino y pedirle a Dios que su reino se materialice principalmente a través mío, a través nuestro. Y aunque me resulte muy dolorosa, es a la vez muy sugestiva esta idea, no sé si estarás de acuerdo conmigo, de que a menudo nos acercamos a la oración enfocados en mi necesidad, mi yo, en lo que a mí me importa, en lo que yo quiero, Dios, para mí. Y Jesús nos hace empezar la oración empujándonos suavemente primero a pensar en el reino del Padre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Es como si Jesús nos retase en las primeras líneas de la oración a ser personas cuya prioridad principal sea ser conscientes de esta perspectiva global en vez de optar únicamente por un enfoque personal. Nos invita a ser personas cuya prioridad principal sea la voluntad de Dios y no nuestros deseos personales. Y eso me llevaba a pensar que el reino de Dios no tiene únicamente que ver con los actos externos que reflejan que el futuro glorioso de Dios irrumpe en el presente de nuestra realidad de forma extraordinaria, que todos lo esperamos, ¿no? Como orar por milagros y por sanidades sobrenaturales y por palabras proféticas y por todas estas cosas que honestamente queremos que se produzcan y que se incrementen en nuestro entorno. No solo eso es el reino de Dios, que lo es. Eso es parte también de la irrupción del reino de Dios en medio nuestro, sino que también tiene que ver con lo que dejamos que suceda en nuestro interior. Cuando la voluntad de Dios es llevada a cabo en nuestros corazones, cuando Él se convierte en el Rey que gobierna en mí, cuando le cedo el trono de mi vida y le digo, por ejemplo, en esta relación, Dios, voy a hacer lo que tú deseas. O renuncio a este derecho o a esta inclinación para agradarte. O voy a desprenderme de esto que tanto quiero para bendecir a otros por amor a ellos y por amor a ti. Cuando eso pasa, la realidad dinámica del reino de Dios irrumpe y se manifiesta en nuestras vidas. Y es por eso que creo que Jesús intencionalmente, antes de entrar en la parte de nuestras peticiones personales, en la oración, nos invita a enfocarnos en el reino de Dios y en sus planes. Creo que cuando somos persistentes en darle espacio en nuestros tiempos de oración a este área, creo que lo que pasa es que nuestra mente y nuestro corazón empiezan a ser paulatinamente transformados. Pasamos de ser niños espirituales, que solo somos conscientes de nuestros propios deseos y peticiones, a tener una vida más madura. El filósofo Søren Kierkegaard dijo una vez, la oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora. Bueno, no estoy de acuerdo con la primera parte de la frase, porque la Biblia está llena de testimonios que refutan la primera parte de la frase de este filósofo. La oración cambió muchas veces a Dios. Pero es una verdad absoluta que a medida que pasamos tiempo con Dios, dándole espacio a su reino y a su voluntad, meditando en ella, poco a poco vamos conociendo más y mejor a nuestro Padre en los cielos y Dios empieza a prepararnos para discernir mejor lo que Él quiere hacer en la tierra y nos ayuda a descansar confiadamente en cómo Dios ha determinado que sea nuestro papel en su plan. Es ahí, de repente, donde tiene todo el sentido del mundo la famosa frase que Jesús pronuncia unos versículos después de haber enseñado a orar. En el mismo capítulo 6 de Mateo, tiene todo el sentido cuando después de haber dicho que venga tu reino y que se haga tu voluntad, entonces Jesús acabe diciendo, así que no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos.
Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y habiéndonos hecho enfocarnos en el reino de Dios y su voluntad, es cuando Jesús nos invita a descansar en la provisión de Dios para todas aquellas cosas que necesitamos. Primero habla del pan diario, y algunos eruditos sostienen que es una referencia cuando Dios enviaba diariamente el maná a los millones de israelitas que habían salido de Egipto y estaban de camino a la tierra prometida. Que si lo piensas bien, es un milagro alucinante. O sea, durante no sé cuántos años, millones de personas no tuvieron que cocinar, no tuvieron que arar la tierra, no tuvieron que ir a cazar, no tuvieron que hacer nada más que abrir la boca, como los pajarillos, y caía la comida del cielo. Piénsalo bien. Porque a veces pensamos en estas cosas como si fuera uno de los capítulos de las Crónicas de Narnia, un cuentecillo, pero esto es lo que Dios hizo con millones de personas después de haberlos liberado milagrosamente de Egipto mientras los conducía a la tierra prometida. Pues es una imagen de lo que hace con nosotros. Después de habernos liberado de Egipto, mientras estamos en un camino atravesando esta vida hacia la tierra prometida, Dios promete que seguirá proveyendo para nosotros. Es así. Aquello fue un milagro extraordinario, pero creo que Jesús quiere retarnos a confiar en Dios para suplir nuestras necesidades físicas humanas. Dios es un buen Padre y es el proveedor supremo. Sin embargo, en pleno siglo XXI nos cuesta depender de Dios porque estamos acostumbrados a sacarnos las castañas del fuego nosotros mismos, a trabajar duro, apretar los dientes y el cinturón cuando haga falta, ¿verdad? Y a esforzarnos por conseguir aquello que deseamos. Y no hay nada malo en trabajar y en ser diligente. Pero creo que Jesús nos está hablando de confiar en Dios y orar por necesidades. Y fíjate bien que digo por necesidades, no por caprichos. Orar por necesidades y no por caprichos nos resultará mucho más fácil si hemos sido impactados y moldeados por las primeras frases: que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Si hemos comprendido las características de su reino y lo que es verdaderamente valioso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te cuesta pensar que dependes de Dios? ¿Tienes la impresión de que tu trabajo, tu sustento, tu casa, el pan diario es algo que das por sentado? ¿Qué tienes asegurados? A veces solo vamos a Dios a orar por esto cuando nos falta. Cuando me echan de mi trabajo. O cuando llega de repente un impago que no sé cómo enfrentarlo. Y no está mal ir a nuestro Padre Celestial. Pero ¿no sería maravilloso ir cada día diciendo: Señor, dependo? Reconozco mi total dependencia de ti en todos los aspectos de mi vida. Y finalmente Jesús nos conduce en orar por ver suplidas nuestras necesidades espirituales, que son la necesidad de ser perdonados y ser capaces de perdonar a otros, el de ser protegidos de la tentación y de los ataques del maligno. Jesús nos dice que debemos confiar en Dios, no solo para el sustento físico, sino para la protección espiritual y para conseguir progresar moralmente. Ahora bien, estoy acabando. Vemos que esta oración modelo que llamamos el Padre Nuestro está llena de características, llámalo como quieras, elementos vitales para nuestra relación y comunicación con Dios. Sin embargo, quizá porque venimos de una tradición católica, esta oración con el paso de los años se ha anquilosado, se ha institucionalizado. No la sabemos de memoria, ¿eh? Bueno, las nuevas generaciones a lo mejor no, pero todos los que son del 80 para abajo nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Y además la recitamos con el rintintín: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos la sabemos de memoria. Y al recitarla de memoria, tantas veces ha perdido parte de su esencia, de su valor.
Nos cuesta horrores entender a Dios y relacionarnos con Él como un Padre amoroso y tierno. Tenemos serias dificultades para comprender los valores y prioridades de su reino y su voluntad. Nos vemos faltos de fe a la hora de descansar en su provisión para nuestra vida y sucumbimos constantemente a la tentación. Vivimos cargando con el daño que hemos provocado y que otros provocan en nosotros. Y somos zarandeados a veces por el maligno que nos bloquea en nuestro avance espiritual. Cuando pensaba en esta oración tan bien articulada por Jesús, me preguntaba cómo podía, más allá de recitarla, experimentar cada una de las partes que la conforman. Fue entonces cuando, porque esto final lo hice ayer, viniendo a la exposición de arte, de experiencias tangibles del Espíritu Santo, recordé que al final del pasaje paralelo de Lucas, en el capítulo 11, donde se narra más o menos una situación similar a la que hemos leído en Mateo, Jesús sigue hablando después de haber enseñado cómo orar y dice lo siguiente: así que yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de vosotros que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Creo que en estas palabras de Jesús está la clave para poder experimentar cada uno de los diferentes aspectos que hemos estado analizando hoy de esta oración modelo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos inunde, nos empape para poder conectar con Dios y experimentarlo como Padre, para poder ver su reino y entender las implicaciones que tiene para nuestra vida individual, no para la vida del de al lado, para mi vida y para mi entorno. Necesito ser empapado con el Espíritu Santo para descansar en la provisión de Dios, ya sea que la inflación esté por las nubes y que la gasolina cada vez sea más cara, y para confiar que Dios me hará victorioso ante las pruebas y los ataques del maligno. A lo largo de la historia, la Iglesia ha reconocido que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay tres dimensiones principales de la actividad del Espíritu Santo y han sido para traer convicción y salvación, para santificación, esta palabra tan rara que básicamente significa para transformarnos y hacernos parecer cada vez más a Jesús, y para empoderamiento. Y no es lo uno o lo otro. Las tres son interdependientes y complementarias. Y yo nos pregunto como Iglesia, ¿estamos pidiendo más del Espíritu Santo para nosotros? ¿Tanto individualmente como comunidad? ¿Le estamos dando espacio al Espíritu Santo para que nos guíe a vivir todo lo que Jesús nos dice que experimentemos en el Padre nuestro? ¿Cuántas de las luchas, cuántas de las sensaciones de orfandad espiritual, cuántas de las adicciones, de las ansiedades, de las relaciones rotas, de los miedos ante el futuro, de las creencias de no estar cualificados para anunciar y demostrar el reino de Dios, cuántas de todas estas cosas se disiparían como niebla en la mañana si fuéramos más llenos del Espíritu Santo? Jesús nos invita a pedírselo. Después de la oración modelo en Lucas, dice: ¿no creéis que vuestro Padre Celestial os lo dará? Jesús nos invita a pedírselo a nuestro Padre Celestial. Danos más de tu Espíritu Santo. Empodéranos para experimentarte más y mejor, para entender tu reino y las implicaciones en nuestras vidas, para confiar en ti y en tu provisión y para conseguir sobreponernos a las pruebas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que de manera intensa le pediste a Dios que te llenase del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue? Y lo siento, no vale decir, bueno, una vez le dije, Señor, lléname.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste en serio pedirle a Dios, necesito que me llenes? No te experimento como padre, no entiendo nada de tu reino, me cuesta creer en tu provisión, sucumbo ante las tentaciones, necesito que me llenes de ti. Necesito que me hagas experimentarte de una manera transformadora. Algunos quizá nunca le habéis pedido a Dios que os llene. Otros, quizá los que venís de un trasfondo pentecostal, tuvisteis una experiencia del Espíritu Santo y nunca más. John Wimber, el fundador del movimiento de la Iglesia de la Viña, dijo que una vez que cualquier enseñanza te diga que una vez nacido de nuevo lo tienes ya todo y que no deberías esperar nada más o que no deberías buscar más del Espíritu Santo, no es bíblico. Así que, para los que estáis en casa, vamos a dejarlo aquí. Y meditad en todas estas cosas. Y te animo a buscar intensamente, estas semanas de verano, más del Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga y nos vemos la semana que viene.